esto con todo. Con la... Con el iPad, con el iPhone, con todo. Y lag cero mínimo. ¿Cuánto vale? 7. ¿Eso dónde? ¿Que voy a comprarme uno? En game. ¿O no? Escucha, tío, lleva una pila dosa. Muy buena, Retrofriki. Todavía no termina el vídeo, pero se supone que cuando suba este ya estará la cuarta parte de ese de este cartucho. Que por cierto, es el vídeo que más visitado de Manda Romana, del canal. De un cartucho pirata. ¿Sí? Sí. Y como en el primer vídeo salían más. No sé si iré haciendo todo esto después. Pero vamos a ir a por el mejor. Vale, que de todos los comentarios que me han ido poniendo de... Me recomiendas ese cartucho y yo decía siempre, no, este no, te recomiendo otro que se llama tal. Y como es este, pues quiero hacer que el siguiente vídeo sea el de este. Que se supone que lleva la mejor recopilación de juego, de todos los multijuegos. Este es de 400 y este es de 150. Pero 150 que son muchísimo mejores, no hay tanto relleno. ¿Vale, Quique? Sí, yo sí. ¿Me acompaña aquí, Quique? ¿No puedo darte la cacarota? Sí, si me subo, sí. Así es que lo vamos a poner. Oye, si no me traigo el mando, voy a hacer poco. Vamos a ver cómo se juega, sí. Bueno, estos que salen aquí son la gente que han hecho cartucho, imagino. Sí, los Shenzhen de toda la vida. Para que Nintendo ya pueda hacer la demanda directamente a esta dirección de aquí. Y nada, simplemente va a ser un poquito diferente porque vamos a ir poniendo los juegos. Uh-huh. Y mientras yo juego, Kike comenta, vamos a lanzarlo por Twitch, por si alguien se anima a vernos. Solo, Shenzhen Sprite My Software. Eso será el número de teléfono. Sí. Y el año en el que se hizo, 2015. ¿2015? O sea, relativamente pronto. No, muy pronto. Sí, para mí, hace poco. Ya te digo que esta es la mejor recopilación que ha abierto los multijuegos hasta que se vea, hasta que sea otro. Ya hay unos cuantos vídeos por YouTube sobre este, pero bueno, va. Le doy Quique, ¿eh? Vamos yo. Tenemos el fondo de Mega Man. Uh-huh. No, no es nada corporativo, es que el cartucho también tiene Mega Man. ¿Pero eso, el fondo ese viene ya de serie o es elegible? ¿O es tuyo? No, es el que han puesto en el cartucho, me parece bien. Como sí, empiezas con los Rockman, los sí. Megamanes. Mm. El Seiku, el Seiyuki. El Dragon Fighter. Mm. ¡Ojo! Oh. Este me encanta, que es de Wukong. Wukong. Las Tortugas Ninja. El 1 y el 2. El Thundercat. Parodio. Dice Force. Tengo que mirar arriba, porque como esto lleva un poco de lag. El Lightfall va en orden incluso. ¿El qué? Va en orden incluso, te ponen el Gradius, el Lightfall y luego aparte el Parodio. Sí, por lo menos estos que han hecho este catálogo tienen un poquito de idea. Sí. Los contras aquí, que veremos a ver si alguno de estos falsos. Final Mission, el Cage. El Cage era el Blue Shadow aquí en España. Sí. Me encanta, jugazo. Sí, y una música tremenda. Ah, y una de las cosas buenas de este cartucho es que lleva pila. Toma. Entonces puedes guardar las partidas. No, no probaba, ¿eh? Habrá que probarlo con el Mario, pero se supone que se puede. De momento vamos de ya del 30 al 40. Sí. Y todos son punteros. Los Kunio-kun, toda la saga, sí, de Kunio-kun, que son la risa. Sí. Que aquí fueron básicamente los Nintendo algo. Sí. Este de fútbol, acuérdate, que estaba chulísimo, con los tiros especiales y todo. Sí, con la chilena y salir los tiros haciendo. Estaba muy gracioso. Los Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, Ninja Sadwar. ¿Este tú lo conoces? ¿Ninja Crusaders? No. Bueno. Por lo menos así a la vista no lo sé. Los Castlevanias. Eso sí me suena. No está el 3, parece ser. No sé, a ver si más adelante sale.
Yo con que haya salido el 2 ya me puedo dar un ojo contento. Fernando al 3 y el Kid Drácula. Y el Kid Drácula pequeñico, sí, también. Los Doble Dragon. Doble Dragon. Y los Aventure Island. 4 Aventure Island, el Kirby. Los G-Joe. Este que ahora mismo no caigo con ese dibujo, ¿cuál es? No. Batman, sobre todo el 1. Sí, el 1 sobre todo. El Nemo, el Dream Master. Los Chip and Dale, Tiny Toon, Astyanax. Astyanax. Prisoner of War. El Soul Master, madre mía, qué tiempo. Todos juegos sencillos, por lo que parece. Mira ese. Sí. Ahí ya te han puesto al revés, te miento el dolor antes del 1. Blaster Master. Mira, Capitán Tsubasa. Supongo que será solamente el 1. Estela plateada. Sí. Bueno, este. Es oficial este. Me parece que no. Hay un Lion, un Rey León en NES. Sí. ¿No había uno en Game Boy también? Sí, pero no estoy yo seguro, sí. Twin Bee. Capitán América también está chulo. Esto es Monster in My Pocket. Ninja Cat. Ah, está, no. Está baratico el juego este, el original. ¿Cuál? ¿El Ninja Cat? Sí. ¿El de los gatos samurai, en serio? Vale. El Cazafantasmas 2, que es el que estaba decente. A ver qué por ahí, el Senseiya, la Guerra del Golfo. Buah, esto cómo lo han metido. El Dharma. Es un poco injugable, ¿eh? Senseiya. Bueno, sí. Bueno, otro de los baratos. El Bucky O'Hare. Vale, Restaurant. Espíjate, 2. No sabía que había un 2. Bueno, a ver, pues, el Cuyo Tiger, el y este, buenísimo, buenísimo. Mm-hmm. Mira, el Toki. ¿Cuyo Toki? Sí, el Toki, ese sí que sabemos que había uno. Ya lo hablamos en el primer podcast que hicimos. Que aunque sorprenda, sí existe el. Y ahí estaba, ahí también el, en el juego Wuki. Ese es el Hacer Ideas, ¿no? Sí, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. Los Goonies, ¿sí? El tanque que también está bien, el Popeye por ser el clásico. Ice Climber, Breaking Crew, Balloon Fight, eso sí que es un clásico. Balloon Fight, que ya sabemos quién lo hizo. ¿Sí? El señor Iwata. Donkey Kong. Y el Deep Dark. El City Bike. Me pregunto si se podrá grabar como se hacía en la DIS o no se podrá grabar aquí, que tiene pila. No sé, hombre, si ese cartucho tiene pila. Spartan y el Tetris 2, que no sé cuál será. No lo sé. Bueno, este sobra, pero bueno, quizá para... Como es un cartuchico chino, igual para ellos sí que les gusta jugar a esto. También. Este también para mí sobra. ¿El Ion of Cage? Sí. No es el Cage, es el Legend of Cage. Ya. Yeah. Solomon. Solomon Kiesel. El Bomberman. Este. También quizá habrá sobrado, sí, porque ya televisiones de tubo es difícil encontrar. Bueno, sí, me gustaría a mí ver cómo juegas con las zappers con estas tales. Tienes razón. Pues ya está. Y aquí llega la vista. Hola. Venga, pongo un poco de Rockman. Pues sobran muy pocos de los 150, o sea. Son todos títulos que pondríamos nosotros. Sí, están bien. Están bien. Mejorables, pero hemos dicho que de los que estamos uno acostumbrados, están bien. Porque este, si lo has visto, tiene un montón de los juegos. 400? Un montón de juegos inventados y. Uh-huh. Y de relleno. Aquí, ¿por cuál se empezaba aquí, que tú te acuerdas? Yo siempre, yo no sé si por lo que más empezaba, pero yo recuerdo mucho el Elecman y el Iceman. Yo, así que seguro que no tiene nada que ver con el orden normal. Sería empezar con el Kuzman, que es el primero que está en la lista. A ver qué duro. A ver qué duro. Pues tú te lo pasas sin que te den un toque. Bueno, Kike, ¿qué puedes hablar de Mega Man o Rockman? Yo,
En realidad no mucho, porque yo el recuerdo más claro de aquella época que tenía de Mega Man era en la Game Boy. Que era, vamos, me conocía pisar al dedillo, estoy hablando del 1. Los Mega Man de NES, si acaso recuerdo del 2, más que de ningún otro. Pero sobre todo por estar jugando allí contigo y todo eso, ¿no? Sí, y de tener yo el Mega Man 2 y no funcionarme. Es el mismo. Eso también, pero eso es otra cosa. Quique, ¿esta fase resbala o soy yo con no, el mando? Resbalarse, yo no sé si en los de NES se podía llegar a hacer, yo lo recuerdo en el de Super. Pero claro, pero mira, me he colocado ahí bien. Es que ¿cómo lo has hecho? ¿Has pillado el pixel justo? A ver si. Vamos, siempre ves que empiezan por el, vamos, creo yo, por el culo. A ver si esto responde bien ahora. 9.000, 90.000, ¿eso qué era? Los putos has pasártelo. Entonces, creo. Supongo que habrá que empezar por el. Además, si es posible, no, si es posible que sea este, porque es la música que más recuerda. Bueno, hablo de mí, claro. Me encantaba eso de que... ¿Cuántos canales de sonido tenía la NES? ¿4? Bueno, mientras no le metieran... Sí, especiales, que creo que Mega Man tenía, no sé si el 1 o algo... O ya fue a partir del 2 o el 3. No lo sé. Pero ese detalle de que está escuchando un sonido y si tú disparas lo que sea, se corta la música... Sí, es una Q3, pero una Q3 que te da gusto. ¿Qué te da? Que no voy a llegar ni a la mitad de la pantalla. Me queda un toque. Luego ves estos vídeos de non-stop y sin un solo toque y te hunden la miseria. ¿Era el 2 ya del perro, como tú dices? Puede ser que pueda ya. No, yo creo que hasta el 3 no salía el perro. ¿Sí? Aquí traía Mega Man sin casco, si nadie lo ha visto. ¿Tiene melena? Yo pensaba que iba pelado como yo. Madre mía, qué diferencia ya la interfaz para elegirlo y todo, cómo cambia el menú. Incluso la definición de los monstruos y también son mucho más detallados. Y los fondos. Se nota la diferencia gráfica, ¿eh? Pues yo no sé si has visto los otros. El 5 y todo eso, que ya es como exprimir la consola al máximo, ¿eh? De todas formas, se han llegado a hacer cosas, quiero decir, ya incluso después de la consola muerta. Reventar la NES, reventar la Famicom al máximo, decir, pero esto es posible que hubiera con esto, te deja asombrar a la gente. ¿Ha solucionado el tema del lag? Parece que va mejor este. Muy bien. ¿Y tú, qué me comentas de este juego? ¿Este era tu juego? Este era mi juego favorito de NES. De ahí a que el logotipo de los Free Room no tengamos ahí a Megan todo el rato. Este lo fundiste bien. Sí. Pero que vamos, que la dificultad esa sencilla y suave de todos los Mega Man se nota que está presente. Te iba a decir, ¿estás dando? Sí, lo que pasa es que le doy esa más que dos veces cada vez que salto. Al 3. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Bueno, ahora que hay más gente visualizándonos, que podéis chatear, ¿eh? Y comentar cualquier cosa sobre los juegos que estamos poniendo. Estamos viendo un cartucho de estos multijuegos, made in China, de un paquete de 150, que es lo que para nosotros es la mejor recopilación de todas las versiones de cartuchos de estos piratillas que hay. Uh-huh. ¿Aquí por dónde empiezo? Porque estos sí que no los conozco. Pues vamos a hacer como hemos hecho con los otros, si quieres empieza arriba izquierda o vete por el ninja, que es el último, que es más difícil. Este sí, luego, nada, voy a durar un segundo. No. Lo que sí me estoy dando cuenta que a pesar de que no lo recordaba, me pongo a verlo y todas las intros, todos los personajes, todo me va sonando un montón de haberlo vivido y de acordarte de aquella época y dices, madre mía, muchacho. Se nota el salto de una cosa y de otra. ¡Ay! Me ha salvado el enemigo, ¿eh? Me ha salvado. Sí, te he visto, ahora, ahí no te has salvado. Allá no. Bueno, pues Mega Man. Sí. No sé si hemos puesto la pantalla que más justicia le puede hacer, pero gráficamente, bueno, aquí ya se podía hacer este nuevo movimiento que era abajo y al salto, que era el aquí de, se puede ver. Ah. El de resbalizar. Resbalizar. Bien. Eso hay que explicar para la gente que no entienda de dónde viene ese término, nah. Por lo menos de qué región. Cansemos. Lo digo porque antes que le matas 150 veces y que no, tranquilo. El 4. Tranquilo. Mira, aquí ya el logotipo ya diferente.
está a punto de hacer arriba, abajo, izquierda, derecha, B, 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 L, pero no, me he dado cuenta que no hay L, no hay L y R en la NES. No, ni I ni X. Mira, no sé, a Faraón mismo, por ejemplo, que parece que tiene pinta de ser más espectacular. No se repite ningún bicho, ¿verdad? No, de momento, vamos, me parece a mí que no. Bueno, aquí ya lo han mejorado y han puesto las barritas esas. Mm, esos brillos. Mira esa animación. Sí, muy bien. Ah, vale. Que puedes pisar la arena, sí. Sí. ¿Este lo conocías tú? No. Este no juega nunca. Yo no sé ni siquiera si lo he visto en ninguna estantería o si llegó a venderse aquí. Solo llegué a ver el 3 y no en mi casa. Sí, yo creo que casi como todos. De ahí ya pasamos directamente. Lo siguiente que vimos de Mega Man fue en X. Mega Man 5. Vamos a ver. Este Mega Man. ¿Qué tal? Oye. Bueno, ya tenemos aquí a un personaje. ¿Es cero? No. Ni uno, todo nuevo. El hombre carga. Carga, man. Aquí ya a lo mejor empieza ya a estar un poco anquilosado en el tema de gráficos, ¿no? O sea, no exprimían más. O por lo menos no innova como en los saltos del 1 al 2, del 2 al 3. Es que también, yo creo que la saga tuvo que llegar a un punto que también saturaría un poquillo porque es eso, son muchos personajes, mucha variedad pero las mecánicas son más o menos siempre las mismas. Lo que te iba a decir, ¿no? Pero ay. No, es el control, es las que tiene la consola con el juego, eso no es culpa del que juega. Que conté que estoy jugando en una consola original, ¿eh? En la Famicom original. Japonesa, sí. ¡Coño! Vale. Contra un pollo. Y te deja una vida. Sí, ¿sabes? Acuérdate de todos estos sitios que eran buenos de para quedarse farmeando. Mega Man 6. Esto sí que no sé yo nada, de nada, de nada, de nada. Y ya el 7, que ya el 7 ya saltaron al Super. Bueno, es que yo creo que ya no se podía hacer más, ¿eh? ¿En la NES? Que mañana tengo que decirle, ¿eh? Mira, aquí ya con todas las características del... oye, mira. Buah, qué gráfico. Pues esto parece Mega Drive, que ha sido más tesito. Sí, uy, más de uno te hubiera tirado con la cabeza. Ya, por eso me he rebajado y he dicho más tesito. Aunque yo también hubiera dicho Mega Drive, yo estoy contigo. Pero has visto, sale el tío, las hojitas caen, esto ya es lo máximo, sí. Supongo que... Ya, si tuviera un plano de scroll más que el normal, ya sería... Me parece que alguna pantalla la tiene. Lo que pasa es que esto ya lleva, el cartucho ya lleva... Bueno, este precisamente imagino que no. ¿Qué? Pero que ya llevaban... ¿El chip? Sí. Para ayudar un poco. Incluso el tema ese que te he comentado de que se corten los sonidos y tal, se nota hasta incluso menos. Ah, vale, que este es bueno. Yo voy viendo, ¿eh? Ya, y los enemigos ya son grandotes, ¿eh? Sí. Un fondo en negro totalmente, porque si no, no sé, no hay manera de mover esto, pero... Uy. Sí, pero no el típico bicho que va saltando por la pantalla, no. Te mueve, es grande, te estorba y aparte te tira el puño que te molaba. Bueno, y hasta aquí vaya a ver. De este, sí. Ah, pues mira. Vamos a ver cómo se pasa una fase. Era un mid-boss. Rock Board. ¿Y esto es? Capcom. Pero mira, el dibujo parece Mega Man, ¿no? Sí, pero... ¿Y el abuelo ese de qué te suena? Pues del científico de Mega Man. Sí. ¿Alguien de los que no está viendo conoce este juego? ¡Ah, vale! ¿Es un Mario Party? Bueno, tengo unos cuantos ahí atrás de este tipo. Claro, al estar en japonés no he jugado. Este está en inglés. Pero sí, parece una... Tablero, ¿no? Vale, pues nada, mira, un Mario Party
Mega Man. Curioso. Eso es lo que se dijo, lo más, imagino, no sé. Será un parchís. Bueno, lo cambiamos porque aquí hay mucho leer. Sí, de momento la trama me está enganchando, pero sí, vamos a probar con otro. Seirei Densetsu. Y este era, a ver si lo reconocemos. Porque son todos reconocibles, perfectamente. Ni idea. No sé cuál es. Pero bueno, si lleva la palabra Densetsu, que la leyenda, pues esto será, no sé si será RPG. Que tiene toda la pinta. ¡Ah, no! Pero es el Samsung. No sé lo que es. Este está muy chulo. Yo de Sansón solamente recuerdo la caja del juego. Así con el puño así un poco en posición, pero vamos, ni idea. Estamos buscando bastante caro. Dragon Fire. Esto sí que no lo he visto yo. No me suena. No. Aparte de tener ositos que se ríen. Pedazo de copos de nieve que caen. Sí. Coño, míralo. Sí, señor. Aquí llevamos a Wukong. Wukong. No tengo por ahí original, pero me gustaba mucho. ¿Cómo es viaje al este, viaje al oeste? Siempre me confundo. Pasa que está en japonés, por lo que veo. Entonces, menos mal que no hay que leer demasiado. Sí. ¡Hola, Buda! ¿Qué me va a dar? Un palo. ¿Era este la versión, el plagio, si es el plagio descarado, pero que se llama como del Wonder Boy? Sí, era del rollo, sí, es verdad. Sí, me empecé a recordar algo de eso, de que este título era eso, era un... El Wonder Boy de NES. Sí. A ver, son todos personajes conocidos de la mitología. Sí, o de las películas de Jackie Chan. Los tenderos. Siguiente decena. El Rasen Attack. De Konami, ¿eh? Ah, sí, el juego de militares. Hubieron varios juegos de militares así por aquella época. Este incluso, hasta que sí te recuerdo el arcade. Eso te iba a decir. Que esto me suena más de cuando jugaba el arcade. De haberlo visto más grande el muñeco, ¿verdad que sí? Sí, estoy dejando jugar a la demo porque lo hacen mejor que yo. Sí, en este caso, si recordamos el muñeco más grande, no pasa con el resto de las cosas, que es que nosotros éramos más pequeños, no. Es que lo hemos visto de otra manera. Sí, este era del arcade. Sí. Oye, pero medianamente está bien. Para la época parece que reproducía lo que quería hacer. Es medianamente fiel al original. Sí. Ese, el Jackal. Bueno, este no hace falta mucho comentario. Yo creo que este sí que se conoce. De todas maneras es casi lo mismo, ¿no? Si no es lo mismo. Ahora, vamos. Este es el Merx de la NES. Pero lo que molaba de esto era más pisar a la gente con el coche más que dispararle, ¿no? No lo sé porque no lo he jugado, pero sencillo tampoco parece ser mucho. ¿A quién se le ocurrió un juego así? Vale. Hala, pisado. Luego dicen del GTA. Ya. Eso de manejar el Jeep y pisando a la gente, tú sabes que yo soy muy nintendero, pero tengo que reconocer que me recuerda mucho al Merx de Mega Drive y de la recreativa, que ese sí que era un juego que a mí me gustó muchísimo, oye. A ser yo nintendero como siempre he sido. ¡Saluda, Jaime! ¿Ya has visto? ¿Está Jaime? No. Digo, por el juego que estamos viendo ahora. Ah. Bueno, pues se ve la libreta, tampoco tiene mucho, ya... Visto sí que también le... Le hará especial ilusión, bueno, a Jaime también. Sí, por eso decía, Víctor también. Al Life Force. Salamander. El Life Force, el Salamander, que yo me acuerdo de haberlo jugado a dos players con Belmonte. Sí. Saludos, Belmonte.
Y es uno de los juegos que se pueden todos simultáneamente. Y está chulísimo. Sí, es una vara, está muy bien. La verdad que es súper rápido y está muy gracioso. Pero una cosa que me encanta, lleva una tontería. Si lo tiene en las manos, enséñalo en la caja del juego original. ¿La caja original? Sí, el juego original. O sea, no, la caja no, la carcasa del cartucho. Ah, ¿quieres que lo enseñe? Hombre, las otras suelen ser colores mate, naranjas, verdes, blancos, el color que sea, pero mate, la pegatina y punto. Y esta de las cajas que más, de las carcasas que más me encanta. A ver si lo tienes por ahí a la mano para enseñarlo. Sí. Que le pega, es una tontería, pero lo de Salamander le pega hasta cierto punto. Ah, estará por ahí escondido y será difícil de localizar. Aquí está. Ah, espérate. A ese ve. A ver. Saludos a Prozac. Dice, yo tuve una Sega Master System 2, buenos tiempos, todavía hoy cuando juego a cosas actuales no puedo evitar volver a la mirada atrás, con nostalgia, y ver cómo han evolucionado los videojuegos en todos sus aspectos. Pues sí, te pasa igual que a nosotros, por eso tenemos este canal, Freaky Room, para los retros, porque de lo sí. Actual ya hay en exceso. Nuestra pequeña ventana hacia el pasado de nuestra juventud. Ahí está el Salamander. Con la carcasa verde transparente. Se le ven todas las tripas al cartucho. Precioso cartucho, además con el bicho ahí queda espectacular. Este se lo compré a Rubén. Saludos, Rubén. Hemos saltado el live, y nos vamos a un titulazo. Parodio. Sí, me encanta. Que tiene unos gráficos demasiado chulos también para ser Nintendo, ¿eh? Tiene unos pedazos de monstruos y unos colores y una definición que no veas. Y unos pedazos de música para ser Nintendo, como tú dices todavía. Ah, pero voy a girarme el monitor para, si me habláis desde Twitch, que pueda leer un poco mejor. Que pensaba que no se iba a conectar nadie. Oye, se mueve muy fluido y bastante bien con todos los sprites que con está manejando. Todo... Sí, o sea, son los enemigos. Los bichos que llevas tú por detrás, los son que digo yo. Todos los disparos, los reconoce bien la consola y no... Y casi sin problema. No sé si habrá mucha diferencia entre el pirata y el original. ¿De juego? Debe de haberla. En la velocidad, me refiero. El Guns Smoke. Un Merc... Pero de vaquero. Es de Capcom, ¿lo conocen? Hombre, ten en cuenta que es lo que te he dicho, es como el Mercs. Tirarlo hacia arriba y disparar. Pero en plan vaquero, sí. Este juego está muy bien. Ahí va. La música también se te clava, ¿eh? Se te queda ahí. Para recordarla. Este tampoco hubo por nuestro pueblo. Bueno, para los que seáis de pueblo, los de ciudad, ya me he dado cuenta de que no existe o existió eso. Ah, vale, eso explota. Bien. Y no, bueno, no voy a meterme con ninguna marca. Iba a decir. ¿Qué iba a decir? Que para los que sean de pueblo, pues sí. Lo típico, en aquella época no se podía comprar tanto. Y lo que hacíamos era intercambiar videojuegos, ¿no? Entre la gente del pueblo. Casi conocíamos sí. A la gente del pueblo. Por el del Castlevania, el de Ghost and Goblin, el del Contra y todas esas cosas, ¿no? Mm-hmm. Paco, el del Contra, sí. Nada. Pues. Saludo a Paco. Y que todos los del pueblo jugábamos a todos los juegos que teníamos entre todos los. Exacto. Chicos. Una pequeña comuna de mí. Pues este no estaba en el pueblo. Bueno, en el pueblo y los de alrededores, Kike, porque tú. De alrededores. Sí. Pero sí, es cierto, es verdad. O sea, era. Se podía ser una red social en aquella época. Es compartir y conocer gente con los juegos. No, de hecho nosotros nos conocimos por ello. ¿Sí? ¡Hala! Hasta aquí he llegado. Hasta ahí llegado el vaquero. Dice Prozac, que nos está acompañando hoy la tarde. El Mex era buenísimo. Hoy día quizá ¿Oye? El que más recuerde, ¿no? Es el Shock Troopers, sí, exacto. El Shock Troopers, pero para los pobres. Bueno, sí. De todas maneras, el Mex. Era otra cosa también, lo veía en recreativa y disfrutaba, sobre todo la primera fase cuando llegaba y luchaba contra el tío en un F-14, no sé lo que estaba ahí tumbado de encima, era muy espectacular. Y la conversión le hicieron bien, la verdad que bastante buena. Yo me cambiaba hasta la consola con amigos, les dejaba un tiempo. Mi Sega me dejaba su Nintendo Deck.
Pues sí, eso, si llegábamos a hacerlo, lo de intercambiar Sega por Nintendo era lo mejor. Porque así disfrutaban de los dos lados. Pero en aquella época también había... Es que las compañías nos acostumbraban a rivalizar. Y era como lo del ser del Real Madrid o ser del Barça, ¿no? Sí, pero yo creo que por lo menos nosotros no éramos muy así, muy mal. Sí éramos de marca, casi todos de Nintendo. Pero no éramos muy así, tampoco... Fanboy no éramos, pero... Sí que es verdad que cuando iban a sacar las nuevas consolas y demás, pues... Ah, pues yo me voy a comprar la Super, yo me voy a comprar la Mega Drive, ¿no? Si el que tenía... Sí, la... ahí sí. Pero en los 8-bit, es que realmente, yo no lo sé tú, pero en la época nuestra de los 8-bit, poca gente encontraba con Master, yo. Casi todo era NES y ya Super. Sí. Había más Mega Drive que Master System, sí. Que Master System, y es raro, no sé por qué, pero por la zona nuestra ha coincidido eso. Y la cuestión es que parece que vas a... Con el Power Up te sale el sidecar que dispara hacia los lados. Sí. Ah, mira, y con el A llegamos a un avión y me bombardea la zona. Bueno, este ya lo hemos visto suficiente. Ya lo hemos visto suficiente, sí. Bueno. Pensabas que era uno de nave. Legendary Wings. Este sí lo hemos visto, creo. Aquí ha faltado el Kid, sí. El Icarus. Sí. Coño, este, no sé, gráficamente parece chulo. Sí, no tiene nada que ver con el Icarus como tú dices, pero te lo has recordado por el personaje. Espérate, que aquí los enemigos no te perdonan, ¿eh? No. Aquí no, no se van, se tiran a por ti. Uy. Me encantan esas rutinas de los juegos de antes de naves por culera. Ahora, pues sí, van a lo loco, te van buscando la espalda, te dan vueltas. Aquí se barajan por la pantalla y te hacen la vida imposible. Vamos, como solamente en aquella época sabían. Bueno. Espérate, que aquí hay mucha cosa y en un fondo amarillo. Uff. No lo sé. No sé cómo lo he hecho ahí. Si lo ves tú bien allí, no te hacen ningún lag, ni ningún así frameo ni nada de eso, ¿no? A veces, pero un poquito lo normal que había. Ah, ya se entra por la boca. Ah, vale, ya sé quién es, cuál es este, lo pasa yo. Lo tengo por ahí en versión japonesa. Ah, ¿y ese cambio de perspectiva? Sí, como... El Axel Eye y el iPhone, sí, y el Salamander. Sí, bueno. Bueno, el Axel Eye iba un paso por delante hasta de su época. Porque eso de los niveles así curvos que te mareaba y estaba bastante bien. El Tortuga es uno. Este sí que hace cambios de perspectiva. Madre mía, este también lo tenía, original. ¡Saludos, sí, Carmona! Se lo compré al Carmona, que no estará. A Carmona, sí. No estará viendo. Yo este lo tengo original, tú fíjate, lo que estaba hablando precisamente ayer. Lo tengo original en casete de Amstrad, del CPC. ¿Yo? Que nunca lo he llegado a usar porque lo que hicimos mucho, lo que yo pensaba que lo hice yo solo, pero sabéis que lo hemos hecho mucha gente. Comparte los juegos y luego con el pensamiento de decir, va, ya me compraré el ordenador y al final nunca me lo compré. ¿En serio lo tienes todavía? Claro, sí. Tengo ese, tengo un montón de juegos de Astra de casete. Bueno, ahora es el momento, ¿no? No, yo no me deshago de ellos, o sea, yo los tengo ahí. Digo, de buscar el Astra. Sí, lo compraba no era Centro Mail, era Milesoft antes, que te lo mandaban y lo pagabas contra el reembolso y llegabas como loco por querer verlo. Veías las casetas por detrás y solo con ver la foto ya eras feliz imaginándote cómo era el juego. Sí, que luego había que darle al play y esperar, ¿eh? Sí, claro, hay que darle al play y tirarte 15 minutos cargando. Esto sí que es una maravilla. Sí. Que la Famicom pueda hacer lo que se... Es que casi la recreativa del arcade. El de Super también está perfectamente logrado. ¿El Turtles in Time? Sí. ¿El 4? Sí. Sí, pero la impresión que te da este de haberlo visto en la recreativa y de jugarlo tú aquí a dos players o tú solo. La verdad es que impresiona mucho. Este juego siempre va a ser un top de la NES. Este me costó a mí un disgusto en algún examen. Ya, sí, seguro. Llegaste sabiendo todo, ¿verdad? De tanto vicio, me veo. Ya veo que no solo fue la Super la que padeció, sino la NES también. No, la Super fue estrellada, pero... Pero la NES no. Bueno, la NASA. La NASA, es cierto, es verdad, la NASA.
Que NES, yo creo que originales había menos que Master System. No lo sé, porque realmente es lo que tú dices, con pocos amigos realmente juegas en casa de ellos o cambias los cartuchos y tal. Yo sí tenía la NES y no sé quién más la tendría. No sé si a lo mejor Jesús o... Pero vamos, pero sí había también mucha NASA y Nipondo y cosas de esas. Bueno, este es todo lo mejor que hay. Eso es lo mejor, pero si, eso voy a decir, si no lo desconectas, te puedes tirar por la tarde ahora con él y yo contigo. El proyecto Manhattan. No llegué a ver nada de esto. Vamos a coger a Donatello, que... Ah, sí, sí lo he jugado yo. Sí me suena, sí. 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 Ah, sí, la, lo de la musiquita la está con él. ¿Qué? Con la voz digitalizada. ¡Hey! Sí, incluso tenían más frames. Tú fíjate en las animaciones de los golpes y todo, se veía mejor. Sí, es verdad, sí. Sí. Ahí está. Toma. Sí. Prozac dice que la Nipondo mola. La Nipondo, sí, era otra de las... Bueno, era la NASA, la Nipondo... Sinceramente no, es el juego de lucha. Sí, este ya lo conocía. Del otro vídeo que hice del otro juego pirata ya salía por ahí. No sé qué le pasa, pues. No sé. Dime cosa. Pues nada, uno de lucha un poco. Hombre, a ver, si no lo pensamos muy frío, a ver, pasé NES, pues oye. No, pero la NES sí llegó a tener un par de títulos de lucha que estaba bien. ¿Sabes lo que estaba intentando hacer? Un Hadouken sin querer. Era. Esto sí que es un juego sencillo. Esto tenemos que llamar a Pepe, al hermano de Paco. Este es pasable, ¿sí? Todavía, pero. Bueno, yo recuerdo el Probotector, que nada más queda igual, solo cambiaba el skin y es complicado, ¿eh? Bueno, yo me he hecho. No me he hecho torpe, me he hecho muy ultra torpe con los pasados años, pero sí que es cierto que. Ahora nos ponemos a jugar en plan vida, jefe o fase y nos pasamos todo el tiempo cambiándonos el mando de mano. Sí, el otro día hicimos una prueba de jugando al arcade, no sé, sacar un vídeo de la vida a monstruo y, sí. Y nada, ahí se quedó porque. Porque se veía más. Éramos cuatro y nos íbamos turnando y se veía más los cambios que el juego en sí. Entonces, bueno, cuando juguemos algo que sepamos, entonces lo... De todas maneras, es que eso es la industria hoy en día. Tú, nosotros, vamos, tú entiendes que el juego no se ha vuelto más difícil con los años, somos nosotros. ¿Tú crees? Y nosotros aquí somos más inútiles con los años. Aquí no había barra, aquí había vida. Sí, aquí era toque, bueno, pues, muerto. Bueno, el Contra 2, que supongo, no sé si se refiere al Super. ¿Este sí parece al de Super? No, al Super Contra. Ah, digo, que era su nombre original. Y luego, bueno, si habéis visto, yo creo que he visto hasta Contra 14, sí. Pero son todos chinos. Sí, que vamos, que claro, cogen los sprites y se montan ahí un Contra. Pero sprites incluso que no tienen por qué ser del Contra, de otro juego. Y son. Ah, la jugabilidad no está muy bien pensada. Ni bien ni mal, no estará pensado. Exacto, no está pensado. Bueno, pues el Contra Force, a ver si es uno de estos que te comentaba. Por un segundo he visto uno, parecía del Metal Slug. Está ahí, ¿eh? No, esto, espérate, que estoy ahora un esto poco. Esto no confuso. Lo he visto, ¿no? Estoy un poco confuso, mira, se puede disparar en. Esto no parece que sea un producto original, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí la duda. Sí, lo dejamos en una pregunta pendiente para la gente que vea el vídeo. ¿Eso era original o se lo han inventado? Misión final. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? Este ya tiene un par de años ya, del 90 ponía. Ah. ¡Ay! Es un Forgotten World. ¿Pero esto será producto original o...?
Te comento, porque yo, vamos, yo esto no lo conozco y ha sido verlo y ver el Forgotten Wars. Pero está bastante bien hecho. Sí, parece. Uno de mis preferidos. Y de los míos, me encanta. La primera fase yo viendo. Y encima dos players. Oh. Ay, Nasumi, ¿dónde está? Venga. Qué raroso de queaje. Porque el dibujo del palet está más chulo que el japonés. Pocas veces ocurre eso. No sé cómo será el japonés, pero el palet... Pues pone Cage. Ya está. Vamos. Tengo, me parece que tengo hasta la música grabada en cassette. Otro sí, juguete pasa. Que me pasé con Belmonte. A doble. Yo la chica, el chico. Es que te pasa como a mí, me molaba la chica. Es que el juego está muy bien. O sea, la intro que tiene, la música y todo. Y la primera fase, el primer guantazo que te pega ahí en el barco. Venga, lloviendo. La chica me recordaba a la ninja de... ¿Soul Calibur? No, de Ninja Warrior. ¿No ha jugado? Pues yo, así, no. Pues luego si te pones los emuladores, ponte a jugar a eso porque... Yo lo vi... No, yo lo vi en... Es de Taito, ¿eh? Sí. Porque Manuel, el catalán, ¿te acuerdas? Sí. Tenía un copión de estos que se metían los disquets. Sí. Y entonces lograba jugar a juegos de japoneses que no llegaron nunca de aquí. Manuel era el que vivía en Baja del Puente. Sí. Pues cuando me puso el juego... ¿Cualquiera? Cualquiera que haya escuchado sobre vivía al bajar el puente se le entraba. Sí, sí, aquí al lado, ya sabéis, de aquí del pueblo. Bueno, son cosas nuestras de cuando éramos sí. pequeños. Bueno, y tenía ese, lo consiguió, ¿no? Claro, jugaba cosas. Y como... lo cargó en un disquete porque era lo que tenía copión. Uh-huh. Y bueno, flipé con ese juego. Es un jugador, ¿eh? No se puede dos. Pero juégalo porque merece mucho la pena. Te va a encantar. Ninja Warrior. Sí. Tú sabes que se me está acumulando excesiva faena para jugar, ¿no? Sí, y a ver si lo haces grabando ya de una vez. Eso también es cierto. Ya lo digo aquí en público, a ver si te animas ya. A ver si es, no, y paso la vergüenza necesaria para animarme a hacerlo. Bueno, he perdido práctica con este. A ver qué tal. Ver yo si... creo que este juego no lo ha visto nadie. A ver si paso la primera pantalla. A ver. Este sí, ¿no? Digo yo. Ahí está. ¡Uy! Vale. No pasa nada, no pasa nada. Estoy haciendo aquí un speedrunner de esto. No corras tanto, hola. ¿Sabes qué pasa? Me voy porque me llega el sonido antes que el vídeo. Y está aquí en suspense de ver lo que va a pasar. Te llega antes el audio, ¿no? Sí. Bueno, pues este ya no hace falta comentarlo mucho. No hace falta hablar nada, ¿eh? Y del 2 sí. Que. Porque es el 2-2, ¿verdad? Porque el. Es verdad, a ver si es el 2 level o es el 2 falso. No, el 2 falso. No, el 2. El Doki Doki. Pues nada, ya sabéis lo que pasó con este juego. No, en realidad, pues eso, que creyeron en Japón que era muy difícil el 2 normal para nosotros. Y lo pasaron el Doki Doki. Sí, yo me cogía el Luigi que saltaba más. No, era como sí. Yoshi, mantenía ahí. Pero bueno. Me gusta eso de que vayas por un lado y aparezcas por el contrario. De todas maneras, le salió bien la jugada porque incluyeron muchísimas mecánicas para el siguiente juego. O sea, sí, sí, es verdad. Incluso los personajes. Sí. Ya, los personajes, el tema de. Hay de muchos iconos, las mecánicas, el juego. Pero el Doki Doki era de Nintendo también. Sí, de la NES. Entonces, lo que pasa es que en Japón lo único que hicieron... Además, se calentaron mucho, ¿sabes? Cogieron y cambiaron los sprites. Pero además, yo creo que básicamente solo los de los protagonistas, porque incluso los enemigos fueron los de Doki Doki. Creo. Pero sí. Que salió bien, la verdad. No sé qué. Yo cuando cogí ese, me acuerdo. Y salté encima del primer monigote y veía que no pasaba nada. Y me iba paseando yo encima de su sí, cabeza. Saltando y decir, no lo he matado. Vi que había que cogerlo, me quedé un poco a cuadro. Y el 3, pues bueno, tampoco hace falta mucho. Solamente ver qué tal rula en el cartucho.
Ya confirmaron que era una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, yo una cosa que no lo sé, cuando lo comentaron dices tú, arrea, pues sí que es verdad, te pones a jugarlo y dices tú, arrea. Hay mucha leyenda, teoría y muchas cosas en el mundo de los videojuegos. Lo que pasa es que esto lo confirmaron oficialmente ellos. Bah, mira que bien salió la partida. Bueno, este ya lo conocéis. Ellos no, Miyamoto, hay un vídeo en el de preguntas que dice, ¿sabes quién es la madre de Bowser? Y dice, sí, ¿quién es? Y dice que él y todas esas tonterías. Comentan eso, comentan lo de. Es verdad lo de la obra de teatro y él dice que sí. Y, oye. Bueno, Miyamoto un poco cachondo, sí. Él siempre, siempre. De todas formas, siguen apareciendo y siguen saliendo cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, ayer creo que fue, sacaron un nuevo power up, una nueva seta verde de vida que encontraron en Mario 64 que estaba por ahí escondida así. Sabes que mantiene en secreto, mantiene cosas y está bastante bien. Una lástima que no tengamos a Nana aquí, que es la experta pro jugando a esto. Al Dr. Mario. Sí, no la ha ganado todavía, ¿eh? Yo te voy a decir que yo tengo un buen recuerdo de este juego, de que yo soy campeón nacional en inutilidad en este juego. Soy lo más torpe que existe. Mira, ¿no? Yo lo agradezco porque es el único que puedo jugar a un ser daltónico. Ah, bien. Ya sabes yo que el Puzzle Fighter lo llevo fatal. Pero tú no eres daltónico, tú es que llega un momento que por lo que sea el color lo cambias por otro. Pero tú de normal funciona, es que se va. No, pero es normal, eso también como cuando juegas a... ¿Cuál era ese que te encantaba a ti de Sega? El de las piedrecitas de... El Columns, pero ese es porque le encontré ahí una rutina, si no, no podía jugar tampoco. Ah, pero la rutina que encontraste era súper difícil. Nah. Compártela con nosotros, ¿no la vas a compartir? Sí, cuando pongamos algún día pongamos el Columns, os lo demuestro. ¿Cómo pasárselo? ¿Pasárselo de espalda o sin distinguir colores o sin...? Bueno, este es el Mario sin el Super. Que salió después, que yo pensaba que era más antiguo, y supongo que sería por algún tema de arcades, ¿no? Esto habría que investigarlo, pero como no hemos venido con los deberes hechos... No lo sé, pero me recuerda, ¿lo hemos visto en un mismo cartucho el Super Mario y el Mario juntos? Pues, hablamos de algo original, ¿no? Sí, no lo sé, me suena... Es que no sé en qué formato lo he podido ver ese juego. Yo creo que iba en un cartucho de NES junto con otro, no sé si con el Mario 1 original, no sé, no me da caso. Bueno, y la ristra de los juegos Kunio-kun, que están chulísimos. Kunio-kun, los Nintendo algo. Este sería el Nintendo Balón Prisionero. Exacto, supongo que aquí por más famoso era... Yo recuerdo el de hockey, pero el más famoso era el de fútbol. El Nintendo World Cup. Con los tiros, con los tiros, sí, especiales y todo eso que molaba mucho. Sí, ese y el... supongo que tendrá relación, el de los pandilleros, ¿no? Sí, de los pandilleros. Bueno, y el doble dragón, que le bautizaron doble dragón. ¿Sí? A uno de estos que iba pegando por ahí. Sí, sí, oye, el doble dragón. Y te veían los muñecos de Kunio-kun, dices tú. Pero claro, en aquella entonces no los reconocía. Sí. Igual está por aquí. A ver. Me llevan los tupés esos del malote del instituto. O del 93, esto. No sé lo que es. No creo que haya elegido. Que estaban chulísimos los personajes. Claro, nosotros esto no los conocían más los japoneses que nosotros. Sí. Toma. Sí. Perfecto. ¿Y dónde pone él? Sí, del 1 del 1 del... del 91. Vamos a ver. ¿Cuál cojo? Este, el Ryu. Sí. A ver. Bueno, a ver si me dejan jugar un poco, que veáis esto. Ah, pues mira, este no lo conocía. Hola, ¿qué dices? Aquí un Street Fighter. ¿Es una preversión de un King of Fighter? Espera, que le estoy pegando al compañero. Calla, te iba a decir, le estás pegando al tuyo. hay fuego amigo en este juego. Sí, aquí básicamente sería ay hostia amiga. Mira, aquí como en el doble dragón se salta con los dos botones a la vez. Con los dos a la vez. Es lo que tiene, que te faltan botones en el mando. Bueno, parece bastante entretenido. Y no sé si podrá jugar a 4 con el adaptador.
Madre mía, el adaptador de la NES. Yo te comento que todos estos Kunio Kun, como tú dices, si quito el Nintendo World Cup, yo desconozco los demás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? ¡Corre, corre, 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 corre! Espérate, que tengo que correr con el puño delante, ¿eh? ¡Ay! ¿Y cómo se salta? ¿Cómo se salta? Bueno, pues estos son de... A ver quién hace la guarra más gorda. Sí, tío, no, tío, eso son... me ha recordado el típico vídeo ese que te sale en los vídeos de primera. Con los... Mira, aquí, sí. Pasando, por cruzando por la casa de alguien. ¿Qué dices? Estos eran los Mario Kart. Los Mario Kart de antes. Sí. Pero esta especie de gincana tan graciosa. Es lo que te iba a decir, es como los vídeos son de los padres que están... grabando a su hijo en el colegio japonés y se queda el último, el torpe, el pobre tico, y van pasando cosas. Y mira. Toma. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mira un gatito y todo. Este es de baloncesto. Pues básicamente como el de fútbol. Mira, aquí ya sale ya con el icono. Ahora qué bien, ¿no? ¿Y por qué yo creía que era de baloncesto? Espérate, igual sí, ¿eh? Ahí está, ahí porque está. Sí, es de baloncesto. Pero como ya veis, es baloncesto de... Pero de del bueno, del bueno. Serio. O sea, este es el precursor del NBA Jam. Mira, este es el de hockey, que sí, este sí hockey, que sí. Lo llegamos a tener por aquí en PAL. Del 92, o sea, no te creas que sacaron bastante, ¿eh? Este rollo así en plan anime, me encanta como... Pues eso, aquí... Dime. Bueno, en el hockey realmente también lo hay, ¿no? El empujón y los puñetazos y todo eso. Sí, sí, lo que pasa es que aquí es más gracioso. Pero ya te digo, ¿este llegó aquí, Pal, dices? Sí, espérate, que yo soy de la caza. Aquí. Va, va, va. Vamos a ver, ¿esto qué es? Este de pegarse palo, este lo tengo por ahí original. Pues nada, vamos andando y... Bien. La historia, bien. El trasfondo de la historia no puedo bien. Explicarla porque mi japonés no llega tanto. Pero ahora, tú cuando ves a alguien, pues nada, es pegarse de palo. Y le pega de palo. Sí, sí. Y además, no. Seguro que este no hará falta llegar a la final y traducir un libro en alemán. Si no... Este... Si no es Kunio-kun esto. Mira, pues... El otro día que estuvimos grabando el vídeo de la mini NES. Sí. Bueno, el podcast. ¿Te acuerdas cuando a Javi le dije... Es que los controles son un poco especial, para saltar hay que darle los dos botones a la vez. Sí. Pues los Kunio-kun pasa lo mismo. O sea que tampoco sí. Era ningún disparate. A falta, es que solo había dos botones. O sea que. Si uno es puñetazo y el otro es patá. Para saltar. Te comento la historia, te llena. Te pone situación. Coño, ¿cómo ha venido ese? Sí, pero que se lo ha pensado. Venido con la cadena por delante. Pero es que... Este no. Esto es intro, ¿no? No, estoy jugando. Este no sé yo si te permite para dos players o cómo va esto. Me gustan, tienen las patas tan corticas y los puños tan cortos. Sí. Tienes que plantarte la nariz delante del otro para poder darle. Pero es gracioso esto. Y aquí sí, súper gracioso. Te pasa como el fantasma de Mario, ¿no? Pero en jugabilidad está muy chulo. Y para saltar, dos botones. Dos botones y luego golpear, o sea, doble dragón. Ahora no, ¿eh? Ahora te lo esquivo. Venga, vamos a poner a otro. Vamos a ver el siguiente. Bueno. Oye, está muy bien, ¿no? ¡Toma! ¡Dios, hola! ¿Qué dices? No puedes, si no hay leche, no es con ningún. No, ya me da cuenta. O sea, es un track and find de esos, pero obtejo limpio. Y no sé si habrá alguno más. Ah, aquí está el bueno. Sí, bueno, el bueno
Al menos para los... Género bueno, el más conocido por nosotros. Para Europa y Latinoamérica, ¿no? El fútbol, Sí. Oye, pero era, yo no sé, más de fútbol así gracioso no había en aquella época, creo. Y era un soplo de aire fresco y la verdad que enganchaba, ¿eh? El mejor juego de fútbol. Y además, tenía un sistema de pago súper sencillo, no sé si te acuerdas tú, tenías 5 números, los 3 primeros. Tú elegías que para cualquier equipo que fuera, cuarto, semifinal y final, y los dos últimos, el país. Y tú podías elegir lo que quisieras porque quisieras. Nada más que te lo pasara dos veces, los tenías ya apuntados de memoria, súper fácil. Sí. Y cada país tenía su golpe especial y... Sí, cada país le daba... ¿Era cada país o cada persona? No, cada país. Sí. Claro, le daba... que era difícil, no sé cómo... Le daba las dos a la vez. Y... no sé, era complicado. Y iba la pelota haciendo una locura súper graciosa. Vamos, a falta de Olive y Benji... O sea, perdonad, que digo Olive y Benji como si todo el mundo... Capitán Tsubasa. Bueno, yo creo que Olive y Benji todo el mundo, ¿no? No sé, en España, pero fuera, no sé cómo se llamaría el Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa. Y los Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, sí que, vale. Lo mismo, duraré poquito. Yo el que trillaba era el de Game Boy. El Shadow Warrior. Que me duraba 20 minutos el juego entero y era justo lo que tardaba en ir en autobús al centro de la ciudad. Sí, eso que te iba a decir. Me lo llevaba siempre. Ese sí era Shadow Warrior, ¿verdad? Sí. Que ese tenía una intro súper chula, una música muy, muy chula, la verdad. ¡Ah, qué te mata! Ese juego sí que es un top. Creo que pincha el 2, ¿eh? Sí. Rozad dice... Mira, necesitaban 3 episodios para llegar a la otra punta del campo en Olive y Benji. Vale, Prozac yo creo que es español. Sí. Sí, bueno. Ha vivido nuestra misma experiencia. Y los flashbacks, bueno, eran cosas que recurrían siempre, ¿no? Las animaciones. En Dragon Ball no se escapa tampoco de eso. Bueno, Dragon Ball. Bola del drag, porque aquí o lo veíamos en valenciano o en catalán. Esta intro la tengo yo marcada en la cabeza, ¿eh? Ya, pues la estoy dejando. Y la música. Esto en aquella época te ponía... O sea, era increíble lo que veía. Por cierto, ahora que estamos hablando de Capitán Tsubasa, os recomiendo una película que se llama Shaolin Soccer. Si hay alguien todavía que no la conoce. Si hay alguien todavía que no la ha visto. Es la película con la que se hizo famoso en Occidente Stephen Chow. Pues eso. Shaolin Soccer. Hacen un equipo de fútbol lleno de shaolines. Intentar pillar la subtitulada. Yo la vi en cantonés y me repartí igual. Luego pillé. Luego pillaba los chistes y te reías más también. Sí, luego. Sí, merece mucho la pena. Bueno, pues pego de espadazo y lo quito. Porque... Bueno, tampoco hace falta que me mere mucho porque va a ser eso, de espadazo y no. Coño. Sí. No, notaba un poquito más rápido que el otro. Pero que va a hacer una maravilla este juego. Pero una maravilla. Estos son juegos que dices tú, vale, yo ahora me va a costar mucho trabajo pasármelo, pero merece la pena volver a jugar, intentar pasártelo y acabar de decir, pues mira, oye, Dios, he sido capaz de hacerlo. Aunque era largo. También decir, yo no creo haberme lo pasado. No, duraban más que los actuales. Por el tema, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, la dificultad. O sea, es que para pasarte esto, o sea, esta pantalla la vas a jugar cada vez que quieras intentar pasártelo. Sí, claro. No, pero aunque fuera más corta, como te ocasionaba más problemas, te ibas fijando más en los detalles, lo ibas disfrutando más. Y la verdad que era como hasta cierto punto te parecía incluso más largo.
Pero ahora, nos pone, ahora si nos ponemos a pasárnoslo, sí que lo hacemos, pero sudamos sangre. Pero de verdad, no recuerdo. Ni idea. Bueno. Sí que es esto, mira qué fondo, mira qué animaciones. Sí, y la espada ahora sí que es larga, ¿eh? No lo cual se agradece, ¿no? Para no pegarte sí. El morro ahí encima del bicho. Ya no hace falta acercarse tanto. Coño, esto no me acordaba. Yo eso sinceramente ni idea. Ahora sí, ahora llega más lejos. Está mejor. ¿Sabes lo que ocurre? Que también en aquella época, por lo que fuera, se reutilizaban muchos sprites o básicamente se parecían mucho un montón entre ellos. Porque este, por ejemplo, te recuerda al Batman, por ejemplo. Y también tiene cosas que te recuerdan al Kabuki Quantum Fighter. ¡Coño! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué 10? No me acordaba yo de todas estas magias. Yo ni las sabía. Pero están muy bien hechos los fondos, las animaciones esas que hay en segundo plano. Mis perros gritando también acompañan. Este mola mucho, ¿eh? Este hay que volverlo a jugar. A jugar. Sí, pero hay que tener valor. Qué lástima que no lo hayan incluido en la Mini NES. Si es que tendrían que haber hecho así, como los cartuchos estos chinos. Los 150 mejores y ala, y pa'lante. No lo sé, pero tampoco han dicho abiertamente que no sea ampliable en un futuro, ¿no? Aunque sea pasando por caja. Sin desoldar. No, claro, me refiero que no sé exactamente cómo funcionará, pero tampoco han dicho que... O sí. Bueno, ya comentó el otro día Dani de que, bueno, en principio nada, se queda así. Y ya que otra cosa es que la gente empiece a investigar y haga, saque el soldador del cajón y empiece a hacer experimentos. Y empiece a hacer locuras con él, sí. Ya se empiezan a oír cosas por ahí. Por cierto, el esperpento este que estamos viendo, ¿qué es? El crucero este. No sé, Es que las animaciones son nivel... Ah, un toque, equipo. Bueno, ya ves. Ya está, vamos. Mira, uno que no conocemos. Toma, Kike, te paso el mando. Joder, yo me iba a esperar al siguiente, pero me voy a jugar. Bueno, mira, vamos a hacer vaya. Como... ¿Te acuerdas de Lugo? De aquel videojuego que se jugaba. Sí, pero yo el teléfono fijo que tengo no... Tú di, y yo le di al A. B. Madre mía. Tú lo ves igual que un cartucho de la Famicom normal, sí. Este también hay que volverlo a disfrutar en el Mini, que se ve espectacular. Yo es que... ¿Sí? La NES Mini es que se ve... ¿Qué ha hecho? Ahora se hace la puerta. No lo sé exactamente, o sea, cómo se ve delante. O sea, siempre ves los vídeos de ellos. Yo no lo he visto, tú sí lo has visto. Pero si realmente se ve como tú dices... Se ve, pues bueno, a ver, que esto es la resolución que tenía estos juegos. Se ve pixelaco. Pero se ve un señor tocho pixelaco bien definido. Sin, ¿sí? Sin anti-aliasing y sin nada. se ve muy bien, a mí me gusta cómo se ve mucho. Mi cierre, yo estoy acostumbrado ya un poco a la retro. Sí. Pero no sé si es por tener ahí la mini pequeñica o qué. Que me da la sensación de que se ve incluso un poco mejor. Pero ¿sabes lo que me ocurre a mí? Que yo no sé si soy hombre llego ya para pasarme ese juego. Que sí, que sí. Que yo estoy, ¿qué? en ello. Espero que... hay que ser un campeón. Y tú fíjate, lo que más miedo te da no es pasártelo ni matar a Drácula, es matar a la muerte. Sí. Y bueno, el Castlevania 2. Que quiera más referencias, que se vea el podcast anterior. No, sí, básicamente ver cómo se ve aquí en el cartucho este. Ahí ha faltado sonido. ¿Dónde? Al empezar el juego, cuando le das a GameStar o... No, ah, sí, verdad. De abajo, tenía una pequeña melodía que ya no sonaba. Con la manía de pegar latigazo a las esquinas por si hay un pollo. Sí. Bueno.
Oye, te falta iluminación ahí, ¿eh? Sí, estoy yo cogiendo así como que voy a encender la luz. Bueno, el doble drago. Yo estoy intentando pasármelo. ¿Qué? Estoy intentando pasármelo con Nan a doble. ¿Cuál? El doble drago. Con la mini que puedes grabar en cualquier momento. Y a pero ver, eso no pasártelo, eso es casi como hacer truco. Por eso he dicho intentar, porque es que es imposible. Así que, o sea, lo de avanzar y ir pegando puñetazos, sí. Ah, bueno, me parece que es el 2 el que viene en la mini, ¿no? No sé. O el 1, ya no me acuerdo. Pero las fases de salto. Sí. Son espectacularmente difíciles. Oye, pues nosotros no la pasábamos. ¿No? O la gente se lo pasaba. Bueno, este es el 1. A mí es que, sinceramente, yo creo que el que más recuerdo es este, ¿no? Este es el que viene en la NES, en la mini NES. Sí. Yo recuerdo este y el 3, que el 3 era pésimo. Sí, es que el 3 es el que yo recuerdo, que lo jugaba sobre todo en Game Boy. ¿El 3 era pésimo? No. El 3 era de la piedra Rosetta o algo así, creo que era. Sí. Pero, se notaba la diferencia de NES a Game Boy. NES era, o sea, Game Boy era una castañaza. Incluso creo que en la NES también. Que en aquella época también le daban mala nota a los juegos, a las revistas. Bueno, acuérdate de las capturas de la Game Boy. Eran fotos a la Game Boy. Era foto a la Game Boy. Sí, bueno, la piedra salada. Algo así. Era regulero, ¿eh? Por algo... Yo no le fallaba la jugabilidad. O sea, los gráficos de eso no están mal. La idea tampoco, pero creo que era la jugabilidad que no estaba muy bien. No, los gráficos están más estilizados y están mejor hechos que en el 2. Pero por algo han puesto el 2. En la mini. ¿De este qué, Kike? Hombre, ¿tú has jugado? Yo he jugado y tú también. Este juego está realmente bien. Pero bueno, ¿conoce un poco la historia? No. Porque, no sé yo, esto de pegarle hachazo a los animalicos tienen cara de no haber roto nunca un plato, no sé. Eran juegos infantiles de la época. Lo único que recuerdo básicamente la historia es como todo, ¿no? O sea, la chica y rescatarla. Creo. Sí, pero ¿qué culpa tienen? No sé. Yo creo que más, tengo que reconocer que el que más recuerdo es el de la Super. Nos hemos pasado. Este es el que más hemos jugado, creo yo. Este tenía mucha jugabilidad, muchos sitios que visitar, estaba bien desarrollado. Mira. Y la música y todo, o sea, una explosión de colores. Esto como mueve, sí. las manos. Sí. la animación hecha de... Lo pasa es el primero con el morro como enfadado, con la boca le va a cerrar, sí, para arriba. Sí, eso está. Llevo pensando eso desde que he puesto el primer. Digo, va jugando así. Va como afanado, ¿no? Como. Sí, en aquella época no nos fijábamos o no recordábamos fijar eso. Bueno, aquí tenemos a la mascota. Ya no. Ya no la tenemos. Qué tiempo, muchachos. Yo de la Aventura Island con el de Super y este son los que más recuerdo. Es más, creo que lo tengo todavía. ¿Con caja? El 2 sí, creo que sí. A ver cuando terminas de montarte la Figure Room, lo tienes todo ahí organizadico. Y lo puedo enseñar. Mira, el tercero se lleva la novia en los extraterrestres. ¿Ves? Mira. En el 3 ya tenemos un motivo por el que matar a los animales tiernos. Y bonitos. Oña, ¿y esas palmeras así con esos gráficos cuadrados, poligonales, a qué te suena a ti? A un erizo, ¿no? No, la verdad es que si te fijas dices tú, arrea, pero qué mala leche tenían, ¿no?
Sí, las piedras poligonales, las montañas poligonales. Sí, han cambiado ahí un poco de estilo, es lo mismo, pero... Pero yo creo que era por disimular, por no hacerlo muy descarado el rollo de Sonic, porque vamos... ¡Ay! ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Suscríbete a Freaky Room! ¡A Freaky Room! Estamos en Twitch. Venga, vamos a aprovechar. Estamos en Twitch ahora, pero... Nos podéis ver en YouTube y seguir en Facebook y en Twitter. Yeah. Voy por el 4, ¿no? Vamos a ver. Sí. Sí, porque el 3 era del extraterrestre, ¿no? Sí, esto es diferente. Este no lo hemos visto. Ahora un demonio. No, no tiene suerte este chico, ¿eh? No. Bueno, más que el chico, diría que es la chica, ¿no? Pues todo... No sé. ¡Ah! ¡Anda! ¡No, se ha llevado a los amigos! Ah, vale, esta vez no hay que rescatar a la chica. No, pues yo me hay quedo que aquí. Hay que rescatar a los monstruos. Yo me quedo aquí. Ya, pues con el lagarto. Venga, vamos. Bueno, vamos a cortar este trozo aquí. Sí. Ahí. Y vamos a poner el siguiente. El Kirby. El Kirby, que estás deseando poner Kirby. Yo, por cierto, tienes que probar, ya sé que a lo mejor es más complicado, pero tienes que probar el Planet Robot, el nuevo de la 3DS. Es por cierto, una maravilla. Mirad cómo es mi estrella del árbol de Navidad. A ver la estrella del árbol de Navidad. Bueno, el árbol no me lo puedo traer aquí a cámara, pero le he quitado la estrella. Muy bien, muy graciosa. Vamos a colocarla otra vez. Pues lo que estaba diciendo, o sea, de los mejores Kirby, ¿sabéis? De los mejores juegos que tiene la consola. Una maravilla, ¿Planet Robot? La verdad que sí. ¿Tiene el amigo del Kirby? Que si tengo el amigo... No. Pero tiene que ser de los más adorables que hay. Toma. Hay varios de Kirby. Está Kirby, está el DDD y no sé quién más. ¿Qué tiraría Yoshi, Yoshi. Si se zampara sí, sí. al Kirby? ¿Y qué haría Kirby si se zampara al Yoshi? No sé, pero podríamos hacer como una muñeca matiusca. El Yoshi comiendo, el Kirby tragándose a Meta Knight, Yoshi a ese y otro a ese. Y dentro de cada uno una sorpresa. Los Yoyoi, ¿tú has jugado a los Yoyoi? Ninguno. Soy muy fan de los muñecos, pero no he jugado a ninguno. Capcom aunque usa, yo recuerde, a lo mejor lo veo. Capcom usa, ya. Sí, Capcom América. Bueno, sí, no, hemos sí. empezado la primera fase del Caballero del Zodíaco de la NES. Bien, ¿no? O sea, sprites pequeños y los fondos un poco simples, pero para la época y con la licencia que tenían, pues la verdad que puede estar bien. Pero esto que salten así los iconos, ¿nos pueden dejarlo en el suelo? Ya los cojo. Ya, pero así joloba. Ah, digo, ¿qué ha pasado? Es que este ya no es de casco. Taxan. A ver si va mejor o va peor. O a ver si lo otro era un fake y no era producto original. Hombre, a ver, así en primera... Tiene animación y todo, ¿eh? Sí, por eso digo. Ah, yo que he tardado un medio segundo más en partir. No hay música. Así no se corta la música. Se escuchan los rayos. ¡Uy! Que las rayas son más peligrosas que los soldados. Y pasa por detrás de los... Oye, está muy bien ese sí, plano, me están dando todos porque no los veo. (Risa)
Todo, no, ¿eh? No sé, está mejor trabajado que el otro, ¿eh? Me falta música, creo. ¿Eso qué es? ¿Un jabalí? Parecía así, era Timón o Pumba, uno de esos. Nunca sé muy bien quién es quién. Nada, aquí me da todo. Oye, pero no te mata, ¿eh? Vas aguantando. Robocop. Arrea. A ver qué tal esta vez. ¿Te acuerdas del arcade? Yo es que me acuerdo mucho del arcade. Yo me acuerdo de Super. Creo que era. ¿Era de Super? A ver, que este no es del arcade, pero me refiero que me suena. Joder, esto cómo se mueve. No lo sé, pero... Un pelín raro el Robocop, ¿no? Sí, demasiado ágil, ¿no? Para ser Robocop. Sí. Bueno, aquí el A y el B hacen lo mismo. ¿Qué? ¿Hace lo mismo la misma función? Y este tío no levanta los pies del suelo. Pues vamos. Ah, espérate. La música, por lo menos, han intentado hacer una versión de la película, de la canción de la película. Por lo menos algo es de agradecer. Ah, mira, con el Select te cubre. Con el Select te cubre. Bien. Y estoy intentando ponerme el Weapon, que... No tengo yo recuerdo así claro de esa recreativa. Muchas monedas de 5 duros gastadas. ¿Sí? Y bueno, yo miraba más que usaba porque me pasaba como ahora, que no duró ni una leche. Este parece que está... No pasa como el otro, parece que está bien trabajado, o mejor trabajado. Esto sí me recuerda a mí. Bueno, ahora ya se ve que es un Robocop, o sea, así tosco, pesado. Encima lento, salta. Lento así, incluso tenía inercia, ¿no? Este salta y dispara. El otro también, pero no sé cómo se hacía. ¡Espera! ¿Cómo se acelera? Y creo que este Robocop tiene de suelas de zapatos mantequilla, porque... Sí, te iba a decir porque... Tiene una inercia, ¿no? Mira, paro. Y sigue... andando. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Saltar ahí? Saltar ahí, claro. ¿Con esto? Venga. ¿Ya has visto? ¿Eh? ¿Dónde ha salido ese? Vamos a ver. ¿Dónde está aquí el spray de la alcantarilla? No, no me he dado cuenta. ¿Dónde ha aparecido? A mis pies. ¿Dónde estoy ahora? ¿De dónde ha salido? ¿Eh? ¿Dónde ha salido ese? Pero claro, no hay un dibujo de una alcantarilla, sino de repente ha salido. Sí. Me ocurre muy, muy raro, porque sabes que, bueno, uno hace porque no sean tan largos. ¿Qué? Pero sí. No sé por qué motivo. Sí. Quizá por a lo mejor, ya sabes que nuestro perfil de la gente que nos ve no son niños. Sí. Son adultos. Pues que, oye, este está chulo, ¿eh? Me recuerda un poco al Cage. Sí, le hacía cruzado. Ahora viene el investigas como... Ah, vale. A puñetazo. Mejor sistema. Que eso de subir. Destruir. Me comentaban. Que... La gente que lo sigue. Los vídeos largos son los más vistos que los cortos. Anda, pues mira. En nuestro canal. No digo lo de los demás. Sí. Coño. También por eso. Este pinta muy bien, ¿eh? Este... Tokyo. Bueno, tomarlo en cuenta. No sé si bien. Si llego a PAL con otro nombre, pero. Aquí vamos con crema. Sí. Este señor juegazo. También es cierto que un señor juegazo porque cuando lo hemos tenido lo hemos reventado. O sea, le hemos sacado las tripas de este juego. Pero sí. Y la música, muchacho. Una empresa de estas que fabrican muñecos y ediciones de todo ese tipo sacaron una edición de Batman con los colores lila y azul de ese juego.
Sí. O sea que la gente tiene buen recuerdo, mucho, muy buen recuerdo de ese juego. Y el 2. Qué bueno. El 2. Un intento, ¿no? ¿Pero qué 2 es este? Porque el 2 que yo sé recuerdo. Sé que sale el muñeco es bastante más grande, pero. No sé, pierde mucho, pierde mucho. No, este no es el 2. O es otro 2, o estoy confundido. No, pero yo quiero recordar que el 2 de. ¿No? Esto un poquito ya más rollo como el de Super. Pero el de este lo has jugado. No, yo estaba pensando en otro también. Claro, hay uno, un Batman 2 de NES que se llama Return of the Joker. Sí, no era así este en plan Tortuga Niña, ¿no? No, era mejor hecho. Nemo Pajamajero. Este juego es precioso. El Nemo de Little Nemo de Dream Master. Exacto. ¿Lo tuviste? Yo no, ¿eh? Yo sí. Sí, lo tuviste. No, ¿tú no lo jugaste? Sí, señor. A dormir. El primero era de las ranas, que eso decía, de las ranas que pues, está por encima de las setas. Ahí está, ahí la rana esa. La tenías que, le dabas caramelo, la dormías y te. ¿No? Sí. Y cogías el disfraz suyo. Bueno, quería saber si nadaba, pero no me han dejado. Estos juegos son de verdad que auténticas maravillas de la NES. Estaba intentando cogerlo como en el Mario 2, Sí. Pero esto de jugable, de largo, de cómo son los personajes, cómo son las habilidades que tienen. La verdad es que están muy bien estos juegos. Este. ¿Cuál? Este era del parque de atracciones. No me gustaba. A ver. Mano, oye, pues bien, ¿no? Aquí veis toda la acción que tiene esto. Uy. Ay. Bueno, vamos a cambiar. Sí, ya hemos sufrido bastante. ¿Qué más? Taito. Yo tampoco lo vi en el pueblo. No, lo te voy a decir que yo no. Uf, un poco confuso con estos colores y estos sprays, pero vamos a intentar ver algo. Vale, los ítems que deja ese bicho son más gordos que el bicho. Bueno, tienes que elegir. Esto se divide en tres y tienes que elegir lo que necesites más. Pero ni idea, ¿eh? Yo este juego. Anda. Escudo. Bueno, igual tiene esto. Algún tipo de. Sí, tiene su gracia. Pero. No sé. Gráficamente se te complica un poco la vida, ¿no? Sí, no sé si. Eso te mata o tengo que saltar hasta allí, pero. No, ah, vale. Es suelo. Es suelo. Sí. Está muy cargado. Astianas. Vamos a ver. Este juego es mucha diferencia entre. Son esos juegos que hicieron la versión de NES con respecto a la de la recreativa. Y utilizaron ese universo, ese tipo de mundo de la historia de ese juego, para hacer otro diferente, para hacer un plataforma. La verdad es que este juego está muy bien. Bueno, es que es lo que se hacía antes. Se reprogramó. O sea, sí. Se hacía desde cero. Reinventaban la historia y el nuevo juego, ¿sí? Pero la verdad es que estaba bien. Hombre, el tamaño de spray es grande, es importante. Son muy grandes. Jugablemente también complicaba un poco la vida. Un salto, espérate, que me da miedo. Aquí vamos a reírnos, sobre todo con todos los bichos que tienes por pantalla. ¿Ese qué hace?
Bueno. Está esperando que salte y lo mate, antes de que te maten a ti. Al menos no salta para atrás como el Simón Belmo. La recreativa está muy bien para el que no lo haya visto. No me acuerdo yo de la recreativa, fíjate tú. Sí, salían dos tipos, uno con una armadura azul y otra roja, y el hacha como este. Que si te espera, va, con el tiempo se va haciendo más fuerte, cada vez que da un golpe tiene que ir rellándose la barra. Está muy bien. ¡Oño! ¡SNK! Espérate, a ver lo que nos sale. Ah, el Prisoner of War, claro. Me ha asustado, loco. Sí, el Prisoner of War. Cala, que te gusta muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué hacía SNK para la 8 bits de Nintendo. Esto lleva sello de calidad, pero... vamos. ¿Te das cuenta de que no parpadean los sprays? Sí que tampoco, no mueve mucho elemento, ¿no? Pero ahora empieza a mover elemento. Toma. Está muy bien, ¿eh? El juego está muy bien. Mira, otro que hay que echar un vicio. Crossfire. Ni idea. Kyugo. No sé. Mira, se han molestado hasta por ordenarlo, si no por nombre o por relación, por temática. La verdad es que se lo han currado con el cartucho este. Uy, no parece muy grande, ¿no? Ah, no, es que te deja lejos y tú vienes hacia la pantalla. Sí. Bueno, está bien. Bien, un Rambo. A esos que hay al fondo que te están tirando granadas, no sé si se les puede llegar ahí allí. Pero... es gracioso el elemento ese de dos planos. El Swordmaster. Este también es uno de nuestra infancia. Oye, el ruido del fuego. No lo vayas a escuchar porque es muy tenue. Pero sí, está súper bien hecho. ¿Sí? Para ser el sonido de la consola. Ahí está. El cartucho de este pesaba un kilo. No sé cuántos megas tendría este juego. ¿En serio pesaba tanto? Sí, lo tengo por ahí. No, buscarlo. Pero pesa... ¿Pero estás hablando del Famicom? El Famicom, el PAL, creo que... supongo que igual. No sé, ni idea. Oye, pero me gusta gráficamente este juego, ¿eh? Sí, está. Sí. El problema de tener los sprites grandes es que a veces la... el tema de la colisión y de calcular la distancia es complicado. Power Blade. Este sí que molaba. Ala. A repartir. Tenemos a Schneider. Sí. Tiene un aire. Pero este con Buberán. Madre mía, cuántos años, muchacho. Me gusta cómo corre. Que sí. Sí, porque a mí me dejan con un boomerang y tiene al otro tío con una pistola. ¡Uy! Estaba muy bien ese juego, lo jugábamos mucho. Coño, puede disparar para abajo también, ¿eh? Pues ahí se ve que te hace falta. Bueno, ya paso a ver porque no. Madre mía. Es que hemos jugado nosotros. Qué cosas, ¿no? ¿Eligen la fase? Sí. Ahora como se ha hecho más pequeño, ¿no? Oh. Sí, ya roza el pelo, ¿eh? Vale, nada más salir ya tienes que darle, ¿eh? Porque si no, no llegas. Ah, espera, que encima te viene aquí acompañado de un regalico. Sí,
Sí, pero tú entendente. Bueno, y lo vamos a dejar. Este va a ser el último. Eso te iba a decir, hacemos un receso de 75. Menos juego que estaba presente cuando tú vas a las tiendas, lo vi en la estantería. Yo no sé si alguien lo tenía, alguien de los nuestros, pero sí, yo lo puedo jugar. Yo lo he jugado en casa. No me acuerdo ya, pero sí. Sí. Yo, sinceramente, nada. No, gráficamente está muy chulo. Y aquí lo vamos a dejar. Ahí vamos a dejar colgado. Vamos a dejar colgado, Pedro. Bien, pues nada, lo dejamos colgando a la espera de cargarnos los siguientes 75 que nos quedan. Para decidir si este es el mejor cartucho que hay o no. Recuperatorio de la NAS. Sí, no sé si alguna vez nos animaremos a hacer los demás, porque es que esto es que. Ten en cuenta que son 400 en uno, 400 en uno, y telita, telita. Fíjate que no, pero este sí, porque este son. Vale, son muchos, pero son menos. Pero sí que son juegos buenos. Sí, por eso decía que para mí este de 150, de momento, sí, es sí, el sí. mejor. Faltan muchos y sobran unos cuantos, pero el mejor, porque el que tengo en el canal, que es este, el que todo el mundo me pregunta ¿dónde lo has comprado? Pues eso, que el motivo de haber hecho este primero es por eso, para poder decir, no, este no, cógete el de 150, que es mejor y vale lo mismo. Saludo a Prozac, que nos ha ido comentando cosillas por aquí, y recordado de que nos podéis ver en YouTube. Vale, ahí tenemos los podcasts y todos los vídeos que vamos haciendo. Y seguirnos en las redes sociales. Solamente hay que buscar por Friki Room. Friki Room y te saldrá. Menos en Twitter, que es friki-room. Que lo tenían por ahí pillado. Mira, Prozac nos da las gracias también. Y bueno, hace referencia a eso, ¿no? A los recuerdos. Pues de eso va nuestro canal. No sé si estará suscrito ya o no, pero si no, echa un vistazo porque. Porque siempre hablamos de temas de este tipo, ¿no? Supongo que será de nuestra edad, más o menos, Prozac. Sí. Y por eso. Pues nada, gracias por seguirnos y nos vemos pronto. Mucho vicio. Hasta pronto.